De lo que se mueve el pistón. Yo a mano identifico que el 1, el 3 y el 4 tienen un juego mínimo y el 2 tiene un pelito más de juego, pero no tengo ni idea si será el juego normal que tiene que tener, si es que tiene que tener un juego o no. Pero bueno, no se ven rayadas las partes internas del cilindro, así que supongo que estará más o menos dentro de los parámetros normales y tenía solamente un hollín superficial. Si lo pongo en punto muerto superior otra vez, sería acá. Veo que acá dice AE 355-62 estándar. Y acá dice 80P01, no sé qué. Así que bueno, aquí tiene una marquita como que esto fuera el cilindro 1. Todos los demás tienen la misma medida: 0,4 FCS. Ya repasé las 10 roscas de los bulones de tapa. Voy a sacar acá la grasitud y todo, lo estoy limpiando con nafta también para dejarlo listo para ya presentar junta, presentar la tapa y donde me presten el torquímetro, porque no tengo, hacer el ajuste y todo lo demás. Así que vamos a ver cómo sale esto. Por ahora, bueno, para lo que hemos estado haciendo, está saliendo bastante bien todo. Bien, algunos aspectos a tener en cuenta. Acá está el que se había partido. Lo tuvimos que sacar soldando una tuerca ahí, le pedí ayuda a mi suegro. Bueno, fue bastante complicadito el tema, pero salió, por suerte. Tenía fe a la rosca, era un bulón viejo, estaba como trizado acá. Ese es el que corresponde al lugar donde va el sensor de temperatura crítica. Yo acá tengo la tapa ya como para colocar, tengo la junta también. Tengo el esquema de la junta y me voy a estar guiando por eso. Los manuales dicen una cosa, la junta que el fabricante te dice otra. Entonces vamos a ir haciendo lo mejor que se puede. Me asesoré bastante, no soy mecánico y encima es la primera vez que lo voy a hacer. Vamos a rogar de que salga todo bien. Yo creo que sí, porque les hemos metido pata con conocimiento, pero bueno, la inexperiencia también es un factor medio a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hice? Tengo todos los bulones ya presentados en la tapa antes de colocarla, porque hay que recordar una cosa. El manual viene una hojita con los bulones, con la junta, te dice el orden que tiene que tener tanto los bulones como el sentido del apriete. Entonces vamos a tener tres variantes. Voy a agarrar así, un bulón súper corto es el que va en la admisión. Según el esquema me parece como bulón número 1, ¿sí? Que va en la admisión. Los demás bulones menos el que va en el sensor de temperatura crítica tienen toda la misma medida. El de temperatura crítica, acá está un poco sucio, lo tengo que limpiar, es el más largo, el que va en este caso. Todos los demás que tienen su numeración ya tienen la misma medida de longitud, el mismo paso de rosca, obviamente el mismo grosor. El esquema de la junta me dice que el orden de apriete va a ser 1, empezando por admisión, y después 2, después 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde el centro hacia afuera y se van como cruzando. Tiene mucho sentido porque, bueno, básicamente es como para darlo el apriete parejo. Lo que me recomendaban es lo siguiente: presentar todo, ver que quede todo alineado, que quede bien. Arrimo con la mano, arrimo con la llave con muy poquita fuerza y después le vamos a dar el torque que dice el panfletito ahí que trae. Supuestamente el manual dice hasta 2,8 para esta tapa, pero el panfleto te tira otro valor que es un poquito más elevado.
Entonces, vamos a usar como referencia el 2,8, que es el original, y le vamos a dar 0,2 más. Es decir, le vamos a dar un apriete de 3, parejito, vamos a dejar descansar, repasamos solamente para que haga el clic y listo. Después esto se va a hacer un par de kilómetros, vamos a ver si queda todo bien, obviamente, y se le hace un pequeño reajuste a 3 otra vez, donde ya queda. Así que vamos a ver cómo queda. Ojalá que salga todo bien, porque me estoy animando a hacerlo yo. Y le agradezco a todas las personas que me han ayudado hasta ahora para poder hacer esto, ¿no? Me asesoraron un montón, vino mi suegro, Brian también, mi amigo, atrás de la filial en el club. Fue como que estuve preguntando por todos lados. Me prestaron herramientas también, porque no tengo. Como la soldadora, un torquímetro de SAFE. Así que bueno, gracias a eso puedo hacer el trabajo, si no, no podría. Acá tengo el machetito de la junta, que es marca Sicarelli. No por hacerle chivo, sino porque me recomendaron que sea una junta dentro de mis posibilidades buena. A ver, esto tiene una sola posición.